Con la representación de 47 países, inició la Feria Internacional del Libro de Guadalajara de México. Más de 800 escritores de todo nuestro planeta se dieron cita en la feria literaria de habla hispana más importante y la segunda a nivel mundial. Nuestro corresponsal en México, Juan Carlos Aguirre Romero, nos dice además que la venta de libros y el debate literario, los temas políticos, también formarán parte de la agenda de la FIL de Guadalajara 2018. Veamos más detalles. Revoluciones silenciosas se gestan desde las letras y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara resulta ser un nicho para entender a la literatura como el único camino hacia las transformaciones pacíficas. Dentro de los 47 países asistentes, China explica su proceso evolutivo con la obra Xi Jinping, la gobernación y administración de China, texto presentado en la FIL de Guadalajara 2018 por el Grupo de Publicaciones Internacionales de China. En este libro tiene todo concepto, cómo piensa, cómo diseña, ¿no? En el futuro, en diferentes casos de foro internacional, de reunión, de cumbre internacional, todo el dicho del señor Xi Jinping. Luego, pues es un resumen de cómo China logra la victoria y la avanza económica. Y es muy interesante voltear a mirar a China, qué hacen, cómo van, cómo se desarrollan. Creo que mucho podremos ganar en México si volteamos a mirar más lejos y no solamente a los vecinos de alrededor. La multiculturalidad transpira por cada uno de estos pasillos. Son editoriales, son países, es el olor a papel y tinta que invita a más de uno a leer y a otros a continuar escribiendo. ¿Cómo es esta feria? Que es un océano de inteligencia en medio del mar de la barbarie. Entonces, bueno, eso es importante, saber que existe la cultura y que la cultura nos hace, nos determina, nos transforma, nos convierte, nos hace crecer y ser de alguna u otra manera mejores. Nos recuerda la importancia de escucharnos, de conectarnos, de oír las historias de otros, de escuchar a aquellos que tienen algo que contar, básicamente, ¿no? Además, la Feria del Libro es esperanzadora, ¿no? En un país como el nuestro, ver que hay este nivel de atención hacia los libros es ya una buena noticia. Pero siempre en la literatura latinoamericana también ha habido un espacio como para lo desmarcado, lo que de alguna manera rompe y distorsiona esa relación como lineal con la realidad. O sea, muchos comen libros, usan la noche en vez del día, transitan por medio de las letras como que fuera una gran carretera de nunca acabar y bueno, finalizan como lo hago yo en algún aspecto, digo que soy un transportista de letras que cada cierto tiempo boto mi carga, que es un libro. Carga llena de responsabilidad que le llega a esta madre y la transmite a sus hijos. Mensajes que permiten interpretar cada página o cada obra de arte. La letra y el color hacen volar a la imaginación y el poder del cuestionamiento aflora en nuevas sociedades. Y como no todo es literatura y libros, el futuro político y económico de México y la necesidad de su diversificación de mercados también juega un papel importante en los debates que se dan dentro de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Desde la academia le piden al nuevo gobierno conservar los contrapesos de la democracia y saber administrar la mayoría que trae dentro del legislativo. Esperan que el poder no lleve a la futura administración a un suicidio político por toma de decisiones autoritarias o excesos de la participación ciudadana. Los extremos no son buenos. Yo soy crítico con la idea de que las buenas intenciones de democratizar pueden ir en contra de una democracia representativa funcional y constitucional para favorecer esto que en América Latina hemos conocido muy bien en otros países, que son las democracias delegativas, ¿no? El presidente siente que la legitimidad la tiene él y puede prescindir del resto de las instituciones. Fuera de la política interna, la multilateralidad es necesaria para que México logre una posición geopolítica de peso en la región. Ser el segundo socio comercial de Estados Unidos da poder al país latinoamericano siempre y cuando defina para qué le sirve ese poder, para negociar o ser vulnerable. Aunque sí creo que el área inmediata de México, que incluye Centroamérica y el Caribe, no toda América Latina, sino Centroamérica y el Caribe, sí creo que es un área de seguridad nacional donde México tendría que tener más presencia para evitar crisis como la de los migrantes que ahora está afectando a México. La relación que México tiene con sus vecinos del norte nos hace ser un país sui generis en muchos aspectos, en donde
las alianzas multilaterales pueden ayudar a compensar la asimetría bilateral. Sin dejar a la política de lado, pero volviendo a la ilustración, durante el acto inaugural de la Feria Internacional del Libro, se exhortó al Poder Ejecutivo y Legislativo a designar al sector cultural por lo menos el 1% del presupuesto de egresos de la Federación. Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2018, un encuentro literario que al parecer estará dominado por la diatriba política. Juan Carlos Aguirre Romero, CGTN en Español, Guadalajara, México.